La verdad es que es un privilegio para mí proyectar mi película Roma aquí. No solo porque estamos en un festival emblemático y uno de los más importantes del continente, y además en una de las ciudades más encantadoras y mágicas del mundo, sino porque tengo un público tan comprometido y tan exigente y tan maravilloso como ustedes, y eso me hace muy feliz. ¿Quiénes de aquí participaron en Roa que hacen la mano? ¿Quiénes están por ahí? Un aplauso a todos ustedes, de verdad. Recrear la Bogotá de los años 40, desde luego no fue nada fácil, pero el rodaje de esta película es una de las experiencias más enriquecedoras y bonitas de toda mi vida. Y solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes que participaron en esta producción. Recuerden que estamos aquí en Cartagena para celebrar el arte, la poesía, la chispa de la creación, la imaginación. Y ahora que es patrimonio cultural de la nación, quiero decirles que sin arte, sin amor, sin risa, pues la vida no tendría sentido y este mundo tan bonito en el que vivimos sería muy aburrido. Así que estamos aquí para celebrar el arte, la poesía, la creación. Es muy importante que recordemos esto y que llevemos esto en nuestro corazón. Veo muchas caras conocidas, a mi familia, toda está aquí presente, amigos, gente que admiro, locos, cinéfilos, artistas apasionados, a mi amor que me robó mi corazón y a quien le dedico esta proyección que anda por ahí, divina. Los quiero a todos, los quiero, Cartagena la quiero, y por favor, yo sé que es el síndrome del siglo XXI, que lo necesitan, pero apaguen sus celulares. Muchas gracias. Como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores, y nosotros no somos inferiores. Os juro que en el momento del peligro, a la hora en que la orden de la batalla haya sido dada, yo no estaré en la biblioteca. Sabed que ese signo de esa batalla será para mí presencia en las calles, a la cabeza de vosotros. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. ¡Pueblo! 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 Trabajar, yo creo que todo Dani yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Entonces era bueno como volver a ver a un amigo, colaborar con alguien que ya conozco hace mucho tiempo. Y sobre todo en una película tan interesante como esta. Y de estar de local, yo soy de Bogotá, no es filmar en Bogotá muy conveniente, porque iba a la casa y a mi familia de los días, toda la noche y al otro día iba a filmar. Entonces fue una experiencia muy bonita y sobre todo también una cosa muy bella, ver a Bogotá en los años 48, hicieron un trabajo magnífico de ambientación y uno
uno, yo creo que el trabajo del actor es creerse y meterse en el papel, y yo creo que la meditación también ayudó muchísimo a uno sentirse en otra era. Entonces fue increíble, fue una cosa. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. De verdad es muy importante para nosotros, los de la película, los del festival, la participación de todos ustedes. ¿Qué les cuento sobre Roa? Como actor me he dado cuenta que muchas veces estas producciones en la dirección de actores van en una sola línea. Entonces, este tipo es de mal genio, este tipo se ríe, este tipo es un, como depresivo. Y ya, lo que intenté hacer con Juan Roa es dibujar cómo era la cultura de los años 40. Era una cultura básica, primaria, emocional, y creo que he generado, desde el punto de vista actoral, un individuo que tiene un tobogán emocional. Eso fue la mayor búsqueda para poder crear a Juan Roa y mostrar como la inocencia, lo místico, la ignorancia y el nivel de necesidad que puede tener cualquier persona. Creo que eso acerca a Juan Roa a los humanos en general. No estamos viendo el asesino, sino estamos viendo a un humano que puede tener sensaciones, condiciones iguales a nosotros, y independiente de su característica o su cultura. Creo que cualquiera de estas personas. Bueno, la verdad, ayer vi la película. Yo soy más bien emocional, soy más bien primario, soy tan bruto emocionalmente como Juan. Me da muy duro ver una historia como esta, ver cómo la barbarie sobrepasa a la razón. Entonces ver este final tan devastador, que lamentablemente, si tú prendes un noticiero hoy en día, ves lo mismo, ves cómo sin ningún problema le quitamos la vida a otro. Entonces, pues me lastima mucho que la historia no haya cambiado. Dynamo, Andy Weiss, se propone mostrarnos este pasado para que no sigamos viviendo este futuro. Eso es lo que quiero. A ver, ¿qué te cuento? Creo que siempre en la vida hemos visto una Colombia violenta. Toda la vida la hemos visto así. Los colombianos somos una mezcla de muchas culturas que nos llegaron a nosotros, que también son bastante bárbaras. Cuando pasa el 48, por primera vez se inscribe en la historia un hecho devastador y barbárico. Como lo decía ayer, para mí el resultado de la película es ver cómo se nos olvidó que la vida es importante y lo conservamos. Eso se volvió un emblema colombiano. Si lo vemos en este presente, sigue siendo igual. La vida no importa realmente. Y creo que ese es el llamado que tenemos que hacer. A mí por eso Roa me parece importante como historia. Siempre vemos el punto de vista del político. Si mataron a Galán, si mataron a Gaitán, si mataron a Lola Bonilla, si mataron... Siempre vemos ese punto de vista, pero nunca vemos el punto de vista de por qué el pueblo, por qué las gentes que están abajo cometen ese tipo de sucesos. Entonces creo que ese es el llamado de Roa a analizar la situación que tenemos en este momento. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Sí. Gracias. Imagínese que cuando usted es televidente, ve en la televisión, por decir algo, o poner un nombre, a Manolo Cardona, un referente general. Entonces todos vemos a Manolo, y lo vemos, y nos divertimos, y nos emocionamos con sus proyectos, con sus películas. Me lo encuentro en la calle. Yo ya como televidente me he hecho una historia en mi mente, y me gusta, y lo sigo, y la gente es fan, y toda la cosa. Lo saludo. ¿Qué hubo, Manolo? ¿Qué tal? Y Manolo me mira. Hola. No. Está claro, porque él no me conoce, ¿sí? Responde a su humanidad, él no me conoce. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo le pasa a Juan. En eso somos iguales. Creo que conozco, yo mismo me intereso, me armo una historia, me parece una globalidad, ensalzo a mis ídolos como nos ocurre diariamente, y resulta pues que él está respondiendo a su naturaleza. El problema es de Juan. Juan pues dice que ese problema en la cabeza. Luego, lamentablemente, la historia, como yo, pues, los que pudieron ver la película, se dan cuenta que hay otros factores que empiezan a incidir en eso. A la larga, Juan no es quien toma la decisión, la vida toma la decisión por Juan. De todos modos, yo querría decir, yo no creo que haya un intento tampoco de justificar, por decir, la historia de un asesino. O sea, lo que se plantea, yo creo, con esta historia es ante todo
encontrar a esos seres anónimos que de alguna manera, igual que dice, por ejemplo, una frase que utilizamos en la promoción de la película, que es los perdedores también cambian la historia. Ahí es, la historia está poblada de seres anónimos que de alguna manera, casi sin quererlo, ¿no?, movidos por el destino, que es un elemento muy clave dentro de esa historia que han querido contar, acaban cambiando la historia de un país o del mundo. Y yo creo que la clave está ahí, no es tampoco ni justificación, ni una apología, ni nada por el estilo de la violencia, es simplemente entender, como ha dicho Mauro, cómo estos seres acaban metidos en ese torbellino de circunstancias que los llevan a cometer un acto como el que en este caso supuestamente cometió Juan Roa Sierra. Siempre es difícil tener un libro, leerlo, porque cuando uno lo lee se hace sus propias imágenes. Por eso siempre ocurre eso, que uno queda como medio decepcionado cuando lee el libro y ve una película. Hay muchas cosas que escoger. Miguel hizo una investigación muy interesante sobre el personaje. Dibujó todo lo posible de él y de la cultura del 48. Sin embargo, pues es una novela y él agregó cosas pues, de imaginario para poderla crear. Cuando se escoge la historia de Juan, se busca mostrar los rasgos del suceso, no de todo ese entorno, sino te perderías realmente cortando aquí, mil cosas que son el mundo de Juan. Entonces creo que una de las decisiones de Andy fue esa, como va a ser lo más listo posible para poder percibir la historia, el hilo central, que es pues, el asesinato de Gaitán, a través de Juan Roa. Yo, en el 2006, como ya había dicho, hice La mano de los tipos del cuerno. Y el libro para mí era súper importante, porque estaba haciendo un papel que me encantaba, que era Lebrana, que era la loca, que era la prima de Fermina, que estaba siempre enamorada de estos hombres casados. Y para mí el libro fue una biblia cuando estaba filmando. Pero me di cuenta que cuando cogí el guión, era una cosa completamente diferente. Para mí el personaje me ayudó muchísimo a basarme en el libro para mi personaje. Cuando leí Roa, no sabía que había un libro. Luego, ya en el proceso de estar filmando, Andy me contó que había un libro. Yo creo que había un problema y Andy me decía, ella posiblemente trabaja en una tienda de mesera. Era varias cosas. Primero, entonces era un restaurante de mesera. La otra cosa era una tienda de ropa interior. Y finalmente, yo creo que por cosas de, no sé, de producción, de locaciones, se quedó con que ella era de telas. Entonces, para mí es muy difícil basarme en el libro, coger el libro, no sé, como estas cosas. Yo no sabía que ella, en el guión creo que ella estaba de mesera. Sí. Y finalmente ella quedó vendiendo telas. Entonces es difícil para un actor también como crear un personaje sabiendo, bueno, yo vendo telas o yo soy mesera o vendo ropa interior. Pero no llegué a leer el libro. Me gustaría leerlo ya una vez, a ver, después de esta película. Me gustaría leerlo para ver qué encuentro. Yo voy a agregar una cosa, disculpa, Michelle. Cuando Cata llegó y nos hizo la propuesta también como de su personaje, que a nosotros pues, nos impactó desde ese punto de vista, yo fui uno de los primeros que pensé lo que tú dices, ¿no? María debe ser un personaje harto, cansón, que lo oprima, pero resulta que la propuesta de Cata era más bien el amor. Y pues eso también es válido, porque está, no es solamente remarcar que el machismo de la época dominaba, sino que Cata nos dice, no, es importante que mantengamos como un poquito de que este tipo no le vaya tan mal en la vida y que haya algo de amor. Entonces también eso es lo que tuve reflexionado en el trabajo. Entonces, le damos la bienvenida al señor Andy Boyce.
Yo no me acuerdo mucho de la novela ya. A ver, uno coge la novela, empieza a subrayarla, a coger diálogos, a... La novela es mucho más compleja y es mucho más... Si uno adapta la novela tal y como está, te sale una película de 5 horas. Entonces uno tiene que, como un acordeón, condensarla. Uno empieza a distanciarse de la novela poco a poco. Yo la verdad, de verdad que no me acuerdo muy bien en este momento cuáles son las diferencias grandes entre el guión y la novela. Pero lo que sí sé es que yo quería hacer personajes que uno quisiera. El personaje de Roa Sierra está en todas las escenas de la película. Ya, yo nunca corto a Gaitán, por ejemplo, reunido en una convención liberal o con su familia, o no corto a otros personajes. Siempre estamos siguiendo a Roa y es el punto de vista de él, ¿no es cierto? Y eso es difícil. Hay pocas películas en realidad que estamos con un personaje de principio a fin. Entonces era necesario para mí que nosotros lo quisiéramos y que simpatizáramos con él. Por eso para mí él es una víctima, ¿no es cierto?, en la historia. No es una apología de un asesino, sino que él es una víctima más de un complot y de fuerzas superiores que lo obligan o lo manipulan a hacer lo que hace. Sí, a ver, en la novela, eso sí me acuerdo, en la novela queda difuso, es ambiguo, no se sabe bien si Roa disparó o hubo varias personas que dispararon. Hay un momento donde uno se confunde y uno dice, ¿será que Roa fue? ¿Será que no? Pero, claro, en la película queda clarísimo que Roa no dispara, ¿no es cierto? Y eso, y llegamos a eso simplemente porque yo me enamoré del personaje. Entonces yo no quería verlo en el disparo, dije, ¿cómo va? Y en últimas, como él era víctima de un complot, los culpables ya eran otros. Entonces quería conservar el estatus de Roa como víctima al final. Para mí era importante, pero entonces ese giro donde él regresa, donde este señor que es el malo, por decirlo así, y Juan Roa obliga a que le dé parte del dinero y después le dice al flaco, volémonos, aquí tengo parte de la plata. Todo eso fue creado en el proceso de escritura, de guión, hacia el final. Al final no sabemos en realidad quién dispara, si fue el que lo señala al final, que dice, fue el culpable o es el flaco que le entrega el arma en la mano. Pero ¿qué pasa? En realidad el 9 de abril es un canvas en blanco, no sabemos, nadie sabe lo que pasó. Yo puedo hacer esta versión y pude haber escrito esta versión. Otra persona hace otra película sobre los hechos y sigue siendo ficción, porque no hay en realidad la información para saber exactamente lo que ocurrió aquel día. La película ya era suficientemente local por su temática y no quería ligarla al costumbrismo, ¿no es cierto? Tanto en su lenguaje, no me parece que fuera que es contemporánea, en eso no estoy de acuerdo con vos, pero tampoco me voy al extremo de hacerlo de hacerla super cachaca. Inclusive en el vestuario, digamos, hay muy pocas ruanas en la película. Nos distanciamos un poco de ese imaginario que tenemos todos de la Bogotá de los 40, aunque yo lo que pienso es que nosotros estamos acostumbrados a ver una Bogotá a través de las fotos en blanco y negro que existen. Entonces tenemos ese imaginario, pero Bogotá también, o sea, también existía color en ese entonces y también había texturas diferentes y y la gente se vestía diferente a lo que siempre pensamos que es la ruana, básicamente. Y lo mismo con el lenguaje, o sea, no quise irme al costumbrismo del todo. Quise hacerlo un poquito más, no sé, una película un poco más cálida. En realidad el universo de la película
representa lo que está pensando, él representa la mente, la mentalidad de Juan Roa Sierra. Como siempre estamos con él, y él es un personaje ingenuo y fantasioso, el universo que se crea alrededor viene de esa mentalidad. En el Gaitán, en la película, es un político más, y lo mismo, o sea, es que hay que tener en cuenta que como la película es contada a través del punto de vista de Juan Roa Sierra, como te digo, yo nunca corto a otros personajes, sino que siempre desde el punto de vista de Roa Sierra, está en todas las escenas de la película. Entonces Gaitán es visto simplemente como una figura, como un ídolo, como, una, como un símbolo de poder, de carisma, y él se obsesiona con esta figura. Entonces Gaitán es más, es lo que representa él, más que nada. Digamos, yo nunca indago en su vida privada, nunca intimamos con Gaitán, no es sobre Gaitán, sino que la película siempre es contada a través del punto de vista de Juan Roa Sierra. Cuando vemos a Gaitán es porque Roa lo está siguiendo, porque lo visita en la oficina o porque lo ve en un parque, ¿ya? Me enamoré al leer el libro. Sí está en el libro porque el libro es sobre Juan Roa Sierra, pero en el libro el personaje es un poco más, ¿cómo podría decir? Más psicótico, un poco, y mucho más místico, un poco más oscuro. Pero claro, el libro tiene la ventaja de poder ahondar en ese personaje mucho más que la película. O sea, el libro es bastante complejo. Cuando decidimos sintetizarlo, sí fue una decisión muy concreta en decir, esto es una víctima, y por ende que quiero que el público simpatice con él. Para mí tiene que ver con la psicología de los personajes. Para mí claro, esta no es una película ni costumbrista ni naturalista, sino que la ciudad refleja el mundo interior del personaje. Esa era para mí la idea. En Satanás, que es un tríptico, digamos, en Satanás nosotros no seguimos a un personaje durante toda la película, sino que es un tríptico narrativo. Igual, digamos que esa psicología de Eliseo en la película, que es basada en Campolías, era mucho más oscuro, más gris, asocial, mientras que el imaginario de Roa, el mundo de Roa, era más lúdico, más ingenuo, más fantasioso, iba a un quiromántico a que le leyeran la mano. Entonces, la ciudad que recreamos reflejaba el universo interior del personaje. Sí, para mí era importantísimo tener el tranvía. Creo que la Bogotá de los 40 sin tranvía no es Bogotá. Afortunadamente encontramos a un personaje de, no recuerdo muy bien, no sé si tú sabes la historia bien, de la Universidad Nacional. Sí, alguien de la Universidad Nacional que estaba ya trabajando en un proyecto de reconstrucción para Bogotá. Él tenía la intención de hacerlo como regalo a la ciudad de Bogotá, de reconstruir un tranvía. Obviamente, pues, cuando nos enteramos de esa noticia, fuimos a verle y él estaba encantado de permitirnos utilizarlo, aunque obviamente él lo estaba construyendo por otros motivos. No le gustó tanto cuando le dijimos que lo teníamos que quemar. Pero lo que llegamos finalmente a acordar, y fue lo que se hizo, fue pues quemar una réplica, obviamente. No se quemó la que él creó, y la que él creó se va efectivamente a seguir utilizando en la ciudad de Bogotá para paseos turísticos. No voy a desvelar más secretos. Se desvelan. No, se desvelan más secretos. El tranvía es operado por ruedas y un motor, como un carro. Entonces, la escena donde se ve en los rieles, eso fue en postproducción, con efectos digitales. Se pusieron los rieles, los cables, y se eliminaron las ruedas del tranvía. Sí, hay una distancia. Son películas históricas, desde luego lo son,
por definición. Pero yo creo que para mí, cuando uno adapta, hay un momento donde uno se distancia de la novela y la hace propia, para bien o para mal, no estoy diciendo, pero lo importante es hacerla propia. Y con las reescrituras hay un momento donde dejas el libro a un lado y nunca vuelves a él, y simplemente empiezas a reordenar escenas, a crear estructuras nuevas, a eliminar personajes, crear nuevos diálogos, involucrar otros, siempre teniendo en cuenta qué es lo que quieres contar y qué es lo que quieres narrar, o sea, no perdiendo esa idea central, nunca, no olvidándola. El personaje, lo que me motivó a mí fue el que me enamoré del personaje cuando leí el libro de Miguel Torres, El crimen del siglo, fue la mirada del personaje trágico, del anónimo. ¿No es cierto? De Gaitán sabemos muchísimo, está el billete de 1000 pesos. Hay muchísima literatura, hay documentales, pero de Juan Roa Sierra se sabe muy poco. Entonces, cuando leí el libro, me conmovió la mirada del personaje anónimo, de la víctima, ¿no es cierto?, detrás. Yo les puedo decir qué cosas son reales y no. O sea, sabemos que Juan Roa Sierra fue a veces, como les dije, fue a visitar a Gaitán, a su oficina, era gaitanista y se obsesionó con el caudillo. Vivía en concubinato con María, tenía una hija llamada Magdalena, su mamá vivía a dos casas, o sea, vivía al lado, como en la película, igualito, y se llamaba Doña Encarnación. Iba a donde un quiromántico alemán, que era el doctor Umland. Ahora, si este espacio que yo recreé era así o no, ya es otra cuestión, pero él sí iba a donde este personaje, a que le leyeran la mano. Juan Roa Sierra tenía ínfulas de grandeza, se creía la reencarnación de Santander y tenía un anillo de calavera. A él lo encontraron con dos corbatas, yo no le puse las corbatas a Juan Roa Sierra porque se veía extraño, digamos visualmente, pero lo encontraron con dos corbatas amarradas al cuello porque así lo arrastraron cuando fue linchado, y tenía el anillo de calavera en la mano, que no es verdad en la película. Aparte, digamos, del tono y del universo, que siempre es personal, Juan Roa Sierra no pegaba fiches en las calles como pelotero. Eso fue un invento nuestro que nos recuerda de pronto a las películas neorrealistas, precisamente Victorio de Sica, hay una retrospectiva muy bella en el festival. Aunque él sí tenía un hermano que manejaba taxi llamado Vicente, y Juan Roa Sierra quiso aprender a manejar, pero nunca pudo. Eso sí es verdad. Ahora, ¿qué no es verdad? No lo estrelló. Obviamente, la parte del complot, la de estos dos señores que lo obligan a hacer lo que hace, que lo amenazan con herir a la familia si no mata a Gaitán, eso también, desde luego, es fabricado. Pero digamos que los otros aspectos de la vida de Juan Roa Sierra, sí, lo que acabo de decir, sí es real. Yo, como ya conté antes, conocí a Andy hace muchísimo tiempo, desde que estábamos filmando María, y Andy estaba rondando por ahí. Yo busqué locaciones de Nueva York. Eso. Después escribió Satanás, ¿fue? Escribió Satanás, leí el libro, me mandó el guión, y no sé por qué no pudimos trabajar ahí. Después me mandó La cara oculta, y tampoco pudimos trabajar ahí. Entonces siempre nos estábamos coqueteando en que me manda el guión, lo leo, digo, increíble, listo, hagámosle, y por algo no pudimos trabajar. Nunca coincidimos. Entonces esta última vez me dice, bueno, ya, esta es la tercera, la vencida. Venga, lea este guión, es sobre Roa. Y el contexto histórico, la historia como tal, siempre me han atraído esa clase de historias. Y filmar en Bogotá en los años 40, me atrajo más. Entonces no fue que yo estoy, o sea, es un proyecto que a mí me pareció muy bueno, una calidad muy buena, hay muy buenos actores. Y pues por fin colaborar con este señor que nos estábamos
mandando guiones para aquí y para allá y al final se fue mostrar. Bueno, Andy, si me permites, yo diría que es una frase muy famosa en el cine, que no hay papeles pequeños para grandes actores. En este caso, Catalina nos ha regalado, y además creo que efectivamente nos regala con alguna de las escenas más conmovedoras y que quedan más en la memoria de la película. Varias personas anoche, por ejemplo, me recordaban esa despedida justo antes de que él va el 9 de abril, el momento en donde se están despidiendo y él está diciendo que le dé el jarabe a la madre y esto. Ya él se empieza a alejar y ella le dice estatua, y él no la oye y no para, y estatua. Y de repente él para y esa escena, por ejemplo, esos son las pequeñas joyas de la película que aunque sea un papel supuestamente corto en un número de escenas, de todos modos es un papel esencial dentro de la historia. Lo de estatua no es verdad. Antes. Pensemos, por ejemplo, en dos películas que están nominadas al Oscar ahorita, que tienen que ver con hechos reales, Argo y... Bueno, no, estaba pensando en la de en Zero Dark Thirty, la de Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Son películas crudas en su estética, son... ¿cierto? Hay cámara en mano, son un poco más... más sucias en cierto sentido, ¿no es cierto? Mi estética es diferente, o sea, lo mío es un poco más, hay más artificio en mi cine en ese sentido, ¿no es cierto? Y hay una estética muy cuidada y así ha sido mi cine anterior, ¿no es cierto? No porque estoy haciendo un hecho real, estoy hablando de un hecho real, entonces quiere decir que la estética tiene que representar, tengo que hacerlo de esa manera. Ahora, para mí hay un artificio grande en Roma, lo hay. Y precisamente, yo siempre digo, para mí esta es una película y 100% ficción, aunque esté basado en hechos reales. Entonces, quiero resaltar ese hecho de que es ficción con la puesta en escena y con el lenguaje que utilizo para narrar la historia. Lo resalto. Entonces es un poco teatral en el sentido. O sea, inclusive la escena del salto desde Kendama. Sí, hay algo de teatralidad y de artificio en la película, 100%, y lo cual es a propósito. Ya en el caso del arte, sí hay desgaste totalmente, entonces te lo puedo asegurar absolutamente en todas las texturas, en la ambientación, pero sí es una película viva, digamos, ¿no? Bueno, Michelle, Andy, Catalina, Mauro, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Si tienen más preguntas, Andy, si puedes quedarte un ratito afuera contestando.